Con ustedes mi idea musical, mi cariño, mi expresión hacia nuestro pueblo, Honduras. Quiero que ustedes me produzcan el disco. A mí me pareció un reto muy particular y estaba muy orgullosa de que se hubiera acercado a nosotros para hacerlo. A medida que han surgido los fondos, hemos ido produciendo hasta que se agota ese recurso económico, pues mientras estamos haciendo la producción también estamos buscando el recurso económico para continuar a la siguiente fase de la producción. 1, 2, 3, pa, 1, ka. Pues como un homenaje a la música garífuna con muchas influencias de funky, de rock, con unas cosas, muchos solos de batería, hay mucha batería en este disco, no como la anterior, estuvimos un poco más limitados, pero para este disco ya contamos con Carlos Cedeño, que es un exquisito baterista. Carlos Cedeño es un virtuoso de la batería que puso especial énfasis en desarrollar un espíritu creativo en lo que estaba haciendo bajo la dirección de su hermano Guayo Cedeño. Hola, ¿qué tal? Este es Estudio El Ceibón de Guayo Cedeño. Si se me acercan por acá, allá lo pueden ver al fondo. Ahora mismo estamos trabajando en lo que es la producción del disco de Camilo Correa titulado Conmigo. Aquí atrás está Chichimán, que es el percusionista que ha puesto toda la percusión garífona. Y ahorita se va a acomodar mientras nosotros podemos venir acá a la cabina. Venga conmigo. Carlitos. Sol, re, fa, sol. Do sostenido, re, fa, sol. Do, re, fa, sol. Pode, pa, pode. Re, fa, sol. Ya. Solo lo van a firmar a él y empezamos. Y te vi, muchacha linda, y tu silueta me llenó de fantasía. Y te vi, chipota bella, y me robaste entero el corazón. Una muchacha muy linda, un porte muy lindo, un pelo, un cabello largo, lindísimo, un vestido blanco.
Y en lo que él acelera ocurrió algo que no es usual, la luz del sol le pegó de lleno y a contraluz vimos una silueta hermosísima, bellísima. Y nace el tema y te vi. Cuando de pronto el sol te cubrió y te vi, muchacha linda, y tu silueta me llenó de fantasía. Carlos Umaña está contribuyendo con su arte al bajo eléctrico. En otros, yo diría que en la mayoría está Guayo Cedeño, que ha querido dejar también una muestra de su manera particular de ejecutar el instrumento. Todos los temas tienen una línea de bajo muy comprometedora, porque Camilo escribe un poco complicado, pues es muy complejo. Él escribe, él es compositor así de orquestas, sinfónicas, y ahorita que compone para cuatro o cinco instrumentos, uff.